Hola, buen domingo para todos. Gracias por estar del otro lado. Antes que nada, decirles que tan equivocados no estábamos. Uno trata, como siempre decimos, de tratar temas que le importen, que le afecten a la mayor cantidad de gente posible. Hacemos un programa en un medio de difusión masiva. Y tan equivocados no estábamos. Digo, un montón de mensajes de gente, incluso fotos, de gente que nos manda una foto del jardín, que nos pregunta por esta planta, por esta flor, que nos muestra la citronela que tiene. Esto tiene que ver con Inés El Coro, que estuvo el domingo pasado con nosotros. Y esos mensajes los vamos a guardar y esas fotos las vamos a guardar y las vamos a mostrar cuando vuelva Inés con nosotros, probablemente el domingo que viene. Porque, a ver, ¿qué dijimos? La gente se va a quedar en casa o en la quintita o en el lugar que tenga o un patiecito y va a tratar de mejorarlo de alguna manera, aunque sea con unas plantas, o con una pileta. ¿Saben ustedes que hay una demanda increíble de piletas? Este verano nos vamos a quedar acá, es así. Altísima demanda. Hay algunos problemas, incluso inconvenientes con los insumos, filtros, por ejemplo. Hay todo un tema con las piletas. En un rato vamos a hablar algo de esto, porque se están haciendo muchas piletas y a veces hacen cosas que no están muy bien hechas. Vamos a hablar consejitos, así que atención la gente que esté haciendo o que tenga pensado hacer una pileta, algunas cosas les van a servir. Gracias por todos los mensajes, son un montón. Incluso hay gente que quiere participar a través de WhatsApp de nuestro concurso. Recuerden, ya hicimos por WhatsApp, ahora es por Instagram. Nos tienen que seguir, le tienen que poner me gusta a la publicación y cuantos más amigos etiqueten ahí en la publicación, más chances tienen de ganarse uno de los cuadros de nuestra escenografía, que puede ser uno grande o puede ser dos chiquitos, depende el ganador lo que quiera. Así que el concurso está vigente, vamos, el último domingo de diciembre hacemos el sorteo. Un montón de gente que ya está participando, un montón de mensajes, bueno, gracias. Y los que hay también algunos mensajes que quieren participar por WhatsApp, les pedimos disculpas porque ya largamos el por WhatsApp, ahora es por Instagram. ¿Qué más? Hoy con Beatriz Vera Candiotti vamos a hablar, ella en realidad nos va a llevar a dar una vuelta con visión arquitectónica del hospital italiano. Sí, un agasajo a la comunidad italiana con un edificio emblemático, está buenísimo, porque por ahí lo vemos de una forma distinta. Está ahí, muchos ni siquiera saben que está ahí, pero qué historia hay detrás de esto, bueno, en un rato. ¿Qué más? Va a estar Fernando Robles con nosotros, algo de tecnología aplicada a la arquitectura y también al usuario. Va a estar Karina Sgroi, porque en la semana preguntan cómo se llamaba la arquitecta. Bueno, hoy va a estar en un rato y viene acompañada encima. Y siempre tratamos de dar las redes sociales de nuestros columnistas y amigos para que la gente los pueda encontrar. Así que presten atención. Bueno, vamos rapidito, hay muchas cosas para hoy. Vamos a nuestra cocina en vivo con Germán Neder. Germancito, buen mediodía, ¿de qué estamos hoy? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Bueno, hoy trajimos un plato muy común, fácil de hacer para un domingo bien especial. Es un pan de carne o albondigón, como quieran llamarlo. Se hace con lo que tengan en la heladera, el relleno, se le puede poner fiambres, quesos, verduras. Salamín picado grueso. También. Sí, obvio, obvio. Va también buenísimo el salamín, también perfecto. Perfecto. Picado, panceta, lo que quieran ponerle, va bien. Muy bueno. ¿No es cierto? Eso es a gusto de cada uno. Muy bien. Bueno, pan de carne o albondigón de carne, digamos. Exacto. Sí, pan de carne o albondigón. Algunos lo llaman arrollado de carne picada. O sea, hay un montón no, de variantes. Escuchá. ¿No te sale medio secón? ¿Le haces alguna salsita? Voy a dar un tips para que no salga seco lo que es la carne. Y además le vamos a agregar una salsita arriba, una salsa bechamel o blanca, que como le llamen, que le da también algo más rico a la hora de comerlo. No queda tan seco lo que es arriba. Muy bien. Bueno... Avante nomás, en un rato me contás cómo comienza eso. Dale, a ustedes, vale. Gracias por estar del otro lado. Vamos a aprender juntos, vamos a recorrer juntos, vamos a mirar. Algunas cosas no tienen que ver con aprender, sino, bueno, simplemente mirar las cosas de otra manera, como, bueno, lo dijimos con el hospital italiano, que tiene una característica fundamental que mucha gente no conoce. Casi te diría un hito para Santa Fe, y es que en ese lugar nació Roberto Taboga. Bueno, qué sé yo, qué presentación, ¿no? Por supuesto. ¿Una cita ahí en serio? Sí, en serio, no. Sí. Sí. Qué lindo. Cuando era el viejo hospital italiano de las colonias o algo por el estilo. Wow. ¿Sí? A ver, vamos de nuevo. Sí. Hay furor por las piletas, no dan abasto. Hay algunas faltantes, hay gente que tiene dado turnos para hacer piletas de marzo, abril, para empezar la pileta.
Hay una demanda importante. Sí, y señor. Bueno, de esto un poquito vamos a hablar para tratar de, por lo menos, tener alguna idea y no cometer ciertos errores o algunas sugerencias. Contá. Mira, la vez pasada habíamos charlado de dar algunos tips. Algunos pequeños detalles como para la primera vez que se pinta la pileta. El problema o el tema es que, por más que se habilite al uso, todavía demora mucho en exudar toda la humedad que tiene adentro, tanto la pared como los revoques. Las pinturas de pileta no son, en general, te aclaro, yo hablo de lo que nosotros trabajamos, de lo que nosotros comercializamos, no son impermeables. ¿Cómo es no son impermeables? No, es para dar color. Son, a ver, vos tenés un químico en un laboratorio que diseña un producto de determinada forma, lo elabora, como ahora está de moda el tema de la vacuna, lo elaboran, lo diseñan, lo arman, los desarman, en función a que cumpla determinadas características. Si vos, o determinada función. Si vos agarrás una pintura para paredes exteriores y pintás una pileta, no te va a durar. Si vos agarrás una pintura de pileta y lo pintás en una pared o en un techo, tampoco va a servir. Ok, cada ahí entendí. Los van armando, van diseñando el producto, los van elaborando para que cumpla una función. No, que digo, mucha gente debe tener ansiedad. A ver, ahí... Hay de todo, ¿no? Y hay gente que aprovecha por ahí la demanda y la situación para largarse a hacer piletas. Y por ahí hacen barbaridades. Y uno con la ansiedad dice, no, pintala, pintala, y la llenamos de agua y me meto y ya está, disfruto la pileta. No. Puedo tener problemas. Muchos. En general, la primera pintura que se le hace a la pileta cuando es nueva tiene que ser muy livianita en el sentido de los que son base vehículo agua, diluidas en agua, y darle una o dos manos hasta que quede pareja. Nada más. Después, cuando vos la vacíes, lo ideal es volver a pintar un año después, cuando terminó de exudar toda la humedad y todo el problema y todos los elementos que tiene adentro la construcción en sí. Esas son piletas pintadas de distintos colores, las van a ir pasando para que uno vea que hay otros colores, aparte de lo estándar. Claro. Sigo. Entonces, lo ideal es, la primera temporada, pintarla de una forma tal que quede prolija, linda, hasta el año siguiente. En el año siguiente, volver a lijar, sacar lo que se descascaró, porque seguramente puede descascararse, y después, recién ahí, volver a pintar. Siempre con el criterio de que una vez que la pintura esté pareja, la pared quede y el piso queden parejos en cuanto al color, ya está, no más que eso. Errores que se suelen cometer. Errores. Darle 3-4 manos de pintura, una mano atrás de otra. ¿Cuántas más manos de pintura le meto es mejor? En las piletas no. El otro error grueso es que vos necesitás un tiempo de secado entre la última mano y el llenado de la pileta. Lo normal es entre 5 y 7 días. O la ves pintada y decís, acá me quiero meter. Al día siguiente le echas agua. Bueno, no te va a durar, se va a globar, se va a desprender. Van a pasar un montón de problemas. Sugerencia para la gente. Mirá ese color de pileta. Qué hermosas imágenes. Sugerencia para la gente. Supongamos que usted se largue a hacer su propia pileta. Bueno, consulte antes, porque lo que parece, si vos, ya está, la pinto, la lleno de agua y me meto, no funciona de esa manera. Consulte, Roberto Tabócaro, busca en Cisa, está la publicidad en la tanda, porque después preguntan, ¿cómo se llamaba el señor en Cisa? Busquen. Vayan y consulten, porque el tipo sabe, de verdad, entonces se van a ahorrar un montón de problemas. Seguimos. ¿Es distinta la pintura que vos usás para una pileta de mampostería que la que usás para una pileta de fibra? La pileta de fibra, en general, usa un epoxi. Un epoxi es una pintura de dos componentes que tiene un tratamiento distinto al de la pintura que se usa habitualmente para la pileta. Dentro de lo que son piletas de mampostería, tenés distintos tipos de pinturas. Tenés al agua, al solvente, los famosos cauchos clorados que hoy tienen muy poco uso por el diluyente que utilizan. Vos podés aplicar una pintura base agua sobre una que haya sido base solvente, pero no al revés, porque el solvente te va a diluir la pintura. Escuché una cosa. Sí. Vení, Marito, vení, mirá qué cosa linda. Vení acá a piso, vení.
es tan complicado. Después le vamos a pedir dentro de un par de domingos a Roberto consejos para mantener y para cuidar nuestro fuentón. Porque algunos vamos a terminar, pinta fuentón este verano. Una manguera, le vamos a pasar los cuántos vale el metro de manguera. Y fuentón, hermano, es un lío bárbaro. Escucha, y en cuanto a las piletas de las que ya vienen armadas, que hacen de fibra. De fibra, sí. El agujero, ponen ahí. Sí. ¿Alguna recomendación, algún consejo? No. Fisuritas. Fisuritas tenés que trabajarla con una resina específica que viene y después pintarla con la pintura que viene específica para eso. No es la misma que va para los otros tipos de piletas. Ni ese epoxi lo podés aplicar sobre las piletas que son de mampostería. Se podría aplicar, pero siempre y cuando sea nueva y después de un proceso de curado adecuado de lo que son las superficies. No sé si usted está entendiendo que es un tema complejo, o sea, no cualquiera puede hacer una pileta o puede asesorar sobre pileta, porque hay productos específicos y hay que saber. Digo, como conclusión general, es complejo el tema. Es complejo, depende de cómo lo mires. Si vos te vas, o sea, una vez que uno agarra el hábito de cada dos, depende de la calidad de la pintura, de pileta, la vas a tener que pintar todos los años. Si la mantenés limpia, a lo mejor una buena pintura te dura dos o tres temporadas. Limpia en el invierno, me refiero. Que no se le junten las hojas, que no se forme nada, no precipite demasiado las cosas. ¿Qué tiene que ver las hojas con la pintura? Las hojas tienen un proceso de descomposición abajo del agua. Esas hojas apoyadas en el piso de la pileta te la van a dejar toda manchada. Y aparte, esa descomposición de las hojas de los árboles y demás, vas a ver que en el pelo de agua te queda un color distinto de pileta. Y eso arruina la pintura. Claro. Y claro, como si yo toda mi vida no tengo pileta, no sé. Pues no. Es lo mismo, a ver, es lo mismo que la cantidad de productos químicos que se le echan, depende de dónde esté la pileta, la cantidad de productos químicos que vos le eches, todos esos productos quedan acumulados sobre la pileta, la pintura. Antes de pintar, obviamente tenés que sacar todo eso. No lo sacás con una hidro. Tenés que lijar bastante profundo. ¿No lo sacás con una hidro? No. Mirá lo que estamos. Todos esos colores. Son colores raros, sí. Qué loco. Sí, son colores locos que, te digo, los estaba buscando y decía, a ver, busquemos colores raros. Para no. O sea, no enclavarnos siempre en decir pintamos de azul, pintamos de blanco, pintamos de. O sea, se puede pintar otros colores, depende del entorno, después se puede. Hasta 2.000 colores podemos hacer tranquilamente, 2.000 colores de pintura de pileta. Bueno, y para terminar, hay una foto, la última foto que trajo el Roberto, peor error. Que es bastante graciosa, digamos, y que ejemplifica de alguna manera que hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Es el peor error en la pintura de pileta. Claro. O sea, los tipos pintaron toda la pileta y quedaron en el medio. ¿Cómo salí de ahí? ¿Cómo salí de ahí? ¿Queda toda la pintura marcada? Está muy bueno porque ejemplifica mucho lo que queremos transmitir. Haga las cosas con cuidado, asesórese, se va a evitar un montón de problemas. Mucha gente está queriendo disfrutar del verano, acá, porque nos vamos a quedar. Pero bueno, nada, sugerencias para hacer las cosas bien. Y la otra es no seguir tanto los tutoriales de internet, porque en 15 minutos, 10 minutos, tenés un proceso completo que a lo mejor te lleva 4 o 5 días. Bien, eso está bueno también. Gracias, Robert. A usted. Muy amable. Lo dijimos, gracias a todos los que nos mandaron fotos de sus jardines, de sus flores, de sus plantas. La gente está queriendo cuidar un poco más o mejorar un poco más el lugar. Por eso sabíamos que eso iba a pegar y la vamos a traer a Inés el próximo programa y vamos a mostrar alguna de la foto, de los mensajes. Muy lindos, han mandado un montón de mensajes, muchos de ellos muy, muy elogiosos. Muchísimas gracias. Pero no, nos gusta por ahí entender que la gente se motiva con cosas que, bueno, que están buenas, lo dijimos. Es cuestión de dedicarse un poquito y lo vamos a necesitar justamente para este verano. Vamos a necesitar quizás dedicarnos un poquito más a la pileta, quizás un poquito más al jardín, porque va a estar bueno. Va a ser un verano duro, duro, con muchísimo calor, con muchas incomodidades. Así que estamos a tiempo de ir preparándonos para más o menos sobrellevar el verano y los mosquitos de la mejor manera posible. Che, ¿puedo ir a la cocina antes de irnos para saber cómo arranca el panetón? Yo le voy a poner de todo. Germancito, ¿cómo arranca el plato este? Bueno, ¿cómo arranca? Sí, tenemos nuestra carne picada ya en nuestro perol. Lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de cebollita y ajo picada, cruda o cocida, como quieran mejor ustedes. A esto le vamos a agregar un poco de queso
parmesano, rallado, el que tengan en su casa. Y vamos a agregar un poco de pan mojado en leche, ¿bien? Eso que va a hacer, le va a aportar a nuestra carne... Humedad. Humedad, exacto. Para que no se seque y no quede una pasta. Muy bien. A esto le vamos a agregar los condimentos, un poco de sal y pimienta. Bien. Voy siguiendo atenta. Escuchá, ¿por qué no das tu Instagram, tus redes sociales? Porque la gente que quiere la receta y después manda mensajes por WhatsApp que no encanchan la receta, que te la pidan directamente. Bueno, sí, pueden pedirlo en germán.neder. Ahí me pueden encontrar en las redes sociales. Y bueno, y ahí preguntan por las recetas, si tienen alguna duda del plato. Por ahí quedó un poco más simplificado a lo que mostramos. Así que estaría buenísimo, yo las respondo al toque. Bueno, y ahí empezás a... Y ahí empiezo a amasar para crear un poco la proteína, mezclar un poco todo. Ajá. Y una vez que esto esté amasado, lo que vamos a hacer es estirarlo en un papel film o un otro papel que tengamos, o lo que tengamos en casa. No necesariamente se hace con film, también se puede usar... Directamente se hace el bollo de la masa, se hace un agujero en el centro y se agregan los ingredientes. Yo tengo papel de diario, el único papel que tengo, pero bueno. Escuchá, dale con el amasado. Después de la pausa voy de nuevo para ver cómo armás el merengue ahí. Buenísimo. Dale, vamos a comer rico hoy, me parece. Primera pausa comercial. Tenemos un montón de cosas para ustedes. No se vayan, de verdad. Ya venimos.